sido un reto porque obviamente los chicos están más dispersos, necesitan como que muchos elementos para captar su atención. He intentado reforzarle evidentemente todos los elementos que necesitan para hacer un cortometraje, ¿no? Movimientos de cámara, planos, tomas, secuencias, escenas. También hemos visto ejemplos con celulares, porque los chicos la herramienta más cercana e inmediata que tienen es el celular. Entonces, ¿de qué manera pueden utilizarlo? Hemos hablado sobre el acoso escolar, sobre la identidad, sobre el amor, el desamor, sobre reflexiones de la sociedad. El arte tiene que ser interpelador, ¿no? Tiene que mover algo en el otro. Una forma de expresarnos, para los que no se pueden expresar muy bien, lo expresan con su arte. Cómo nos sentimos, cómo está el mundo del tiempo actual, los problemas sociales que hay, todo eso se puede expresar. Cómo está el mundo de hoy con los celulares, el bullying en los colegios, y así nos han dado ejemplos para poder implementarlo en nuestros videos y demás. Es el segundo año que participo en lo que es Jóvenes Artistas y me incluí porque yo estoy parte del elenco de danza contemporánea Matadero. Es una experiencia que se disfruta mucho, sobre todo porque te llegas a encontrar con adolescentes que están en un periodo de su vida muy interesante, ya que sienten curiosidad pero a la vez sienten miedo. Entonces cuando vas entablando con ellos conversación en las clases, notas una evolución en ellos. Para este año hemos iniciado con el concepto del ser, o sea, desde adentro. Sin embargo, con el paso de los talleres, hemos notado que había más interés en otros temas. Por ejemplo, con uno de los grupos estoy tomando lo que es el tema de la discriminación y las relaciones entre las personas. Y descubres que cuando tomas un tema que ellos disfrutan, lo desarrollan con más ganas. O sea, lo experimentan más, dan ideas, porque es algo que ellos quieren hablar, entonces no tienen miedo de decir lo que quieren hacer. Una vez se entiende que la danza es un trabajo físico, un medio de expresión, y es un tema social, ya se puede buscar como pegamento para hacer lo que funcione, el utilizar la danza como un medio de expresión. Y cuando uno empieza a entender de que todo es un arte, empieza a trabajar desde muy adentro. O sea, para mí lo que puede hacer el arte en la gente es eso, de que ya empieza a ver la vida desde dentro. Que toquen sobre el respeto, porque se estaba perdiendo ser respetuosos con las personas. En la autoestima hay personas que llegan así decaídas y no les gusta, o sea, estaban así todo deprimidos, y ahora he visto que ya son más, son más abiertos, sociales, centrados, se les puede entender ahora. Ayer estamos pasando de la danza. Lo del tema, bueno, del respeto y la autoestima. Lo de la tolerancia yo quería dar este tema porque quería que todo el mundo tiene que ser muy tolerante y respetuoso. El tema de la diversidad sexual, la homosexualidad. También hay chicos que no pueden decir a sus padres que si son gays, si son lesbianos o que si son sexuales, porque algunos pueden aceptar, pero otros les pueden rechazarlos. Acá lo de la diversidad sexual para mí es algo muy importante. Mi nombre es Jimena Toro Cruz, estoy acá con el proyecto Jóvenes Artivistas dando el taller de fotografía documental. Ya es el segundo año que estoy trabajando con Jóvenes Artivistas. En el campo de fotografía estamos tocando lo básico, pero cosa que les pueda servir, ¿no? Ángulos, planos, algunas leyes de la fotografía, todo eso. Con esto, la verdad, espero que los chicos puedan, ya que están tan metidos en esto que es la tecnología, que puedan subir una foto buena a sus redes sociales. El proyecto que vamos a presentar va a tener como tema la tecnología como adicción, que es una problemática de los chicos de esta edad, ¿no? Y aparte que ellos lo han elegido, y pues si lo han elegido trabajan mejor y les gusta. Estoy en el curso cuarto de secundaria y el taller que estoy pasando es taller de fotografía. En total me dio más libertad de
expresión al hacer dibujos, las fotografías que tomo. Pues en total da más unión a los compañeros y compañeras, tratando de expresar su creatividad mediante las capturas de imágenes. Pues para mi opinión, el arte es como una expresión que cada uno tiene, según sí mismo. Sobre la primera clase todo estaba en chacota, no tenía nada en serio, pero ahora, bueno, gracias a la comunicación todo ha ido mejorando. A nivel personal la fotografía me ha ayudado mucho a librarme. Como que me gusta, tomo una foto, ya sé cómo sacarla, los ángulos y todo, y me alegra poder tomar una buena foto. El arte te desahoga, te libra. Gracias al arte yo he aprendido muchas cosas, a concentrarme, más memoria y así un montón de cosas. Bueno, en el curso estamos prácticamente estudiando y estas clases nos abren como puertas para abrir nuestra mente a cosas más artísticas. Bueno, a mi opinión, el arte cambia el mundo porque te descubres a ti mismo y ves las cosas con nuevos ojos, las emociones, los sentimientos que uno siente, y puedes sacar una foto y reflejar lo que uno está pensando o sintiendo. Mi nombre es Abigail Villafán y estoy dando el taller de teatro. Es mi segundo año, yo hago teatro en Proyecto Martadero, y es a partir de ahí que me incorporé hace 2 años a mi primera vez en los talleres de jóvenes activistas. Esta es mi segunda oportunidad en estos talleres. Es un aprendizaje mutuo y sobre todo me sorprende mucho la capacidad que ellos tienen de reflejarse a través de una actividad artística como es el teatro, ¿no? Para mí es un gran descubrimiento que tengan tantas inquietudes, y prácticamente mi labor es impulsarlos para que puedan expresarse mediante el teatro. El formato de mi taller lleva el título de Expresarte, porque lo que a mí me interesa es darles herramientas que provienen del teatro para que ellos puedan utilizarlas para expresar lo que a ellos les interese. Por eso me gusta mucho explorar junto a ellos lo que ellos quieren decir, sobre lo que quieren hablar. Entonces han surgido 3 temáticas con los grupos que estoy trabajando, que fueron medio ambiente, las redes sociales y el feminicidio. A mí me ayudó a no tener temor de expresarme hacia una persona o varias, ya sea en una exposición o tanto como en el taller en el que estoy, que es teatro. Lo que estoy tocando es el medio ambiente. Es un problema que estamos pasando por todo el mundo y nos preocupa bastante, ¿no? A mí en mis ocasiones cambió en mi timidez, porque era de tímida. No podía hablar mucho con las personas y la socialización no me podía socializar con mis compañeros. Emociones, expresar cómo las personas están viviendo a través de esto, o las tragedias, ocasiones que están pasando, como también las redes sociales, el cambio climático y todo. Antes no éramos unidos, ahora mediante esta actividad nos hemos empezado a unir. Y esto nos ha beneficiado mucho, no solo en lo que las personas son desunidas, algunas no se quedan, no se llegan a querer. Y bueno, esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué me ayuda a expresar el teatro? Me ayuda a cómo desestresarme, a ayudarme a mí sola, a poder cumplir algo, o sea, como que poder ser alguien como que yo quiero ser. Opino que es algo muy bueno para la sociedad, ya que nos ayuda a concientizarnos a que debemos pararle ya al feminicidio, de que ya deben parar de matar a mujeres, más que todo. Bueno, sí, puede cambiar el mundo. Haciendo lo que hacemos, teatro, en cada organización como el Martadero, también haciendo esas cosas de reflexiones, nos puede ayudar mucho, porque hoy en día en la juventud es donde debemos ya concientizar mucho.
nos han enseñado a mantener la respiración, ¿no? A hablar más fuerte, nos ha dicho con el estómago. También nos ha enseñado así que nos tenemos que preparar primero físicamente para actuar, porque a veces pueden sufrir alguna lesión así actuando, y para no sufrir esas cosas. Más unión y menos timidez, o sea, ya me puedo expresar un poco más, porque antes tenía vergüenza, digamos, de hablar así en público, ahora ya no mucho. Y son estas actividades de jóvenes activistas que contribuyen a que ellos puedan mejorar ese nivel y sentirse más capaces de lograr objetivos. Principalmente influye en la mejora de su expresión verbal, de actitud corporal, de producción también escrita. Por lo tanto, eso les ayuda socialmente a sentirse más seguros también. Hacer que nuestros estudiantes saquen esa creatividad que tienen. Hay varios estudiantes que se les nota más sueltos, se les nota, digamos, como que más maduros en cuanto a una percepción de lo que están viviendo, ¿no? Ya no los vemos tan tímidos, tan retraídos. Lo que nos proporciona el Martadero es una nueva perspectiva sobre poder utilizar otras técnicas, otras formas de enseñar, en la cual que el joven se puede desarrollar de diferente manera en la situación en la que usted ve. Son jóvenes que tienen muchos problemas familiares, muchos problemas sociales, y ven en esto del arte una forma de desfogarse, de desahogarse, de manifestar de diferente manera su realidad. Nosotros ya estamos trabajando 2 años con la institución del Martadero, y bueno, sí se nota de que existe bastante innovación, ¿no? En los talleres, a los chicos les gusta mucho. Con este taller que ahora están fortaleciendo de alguna manera, las actitudes de los chicos ya es un poco más crítica, de análisis, ¿no? Y dicen, nosotros no podemos hacer, pero frente a ello vamos a plantear esto, ¿no? Entonces les dan respuestas a estos problemas. Entonces hay muchos chicos que son tímidos y les cuesta comunicarse, hablar, expresarse en público especialmente, ¿no? Entonces, cuando ellos han participado de estos talleres, se ha podido ver un cambio de actitud frente a ellos. Por ejemplo, salen a exponer sin tanta dificultad como lo hacían antes, ¿no? Es que creo que para hacer arte hay que tener no solamente ideas, hay que tener sentimientos, ¿no? El arte para mí tiene mucho que ver con el sentimiento. Sí, yo creo que el arte puede cambiar el mundo y debería cambiar el mundo, y deberíamos ser más abiertos también al arte, porque creo que nos hemos vuelto muy mecánicos.